Pésimas noches, maldito país que se escandaliza porque nuestro presidente eterno contrata los servicios de un abogánster. Somos un pueblo que ignora que alrededor pues, de un caudillo siempre se aglomeran toda clase de doctorcillos, de lambonzuelos, muchos de ellos pues doctorcidos. ¿Y eso es culpa de Uribe? No. Es culpa de ustedes, mamertósigos, que no hacen más que perseguir a una persona buena, a un tierno abuelito, que lo único que quiere es forjar un mejor país para nuestros nietecitos, pero sobre todo para los de él. Y pues no le dejan camino distinto al pobre pues que el de contratar servicios de abogaduchos y abogarullas, de todo pelambre, que se ven obligados a ser abogamines, por supuesto. Jurisconsultos que son bien agresivos con la oposición, pero que se comportan ante el innombrable como salameros machos, porque eso sí, son muchos. Pero estas nuevas palabras, fusión del doctor cadena perpetua, no son el único aporte de nuestro movimiento al buen uso del idioma, porque aquí también está para instruirlos el pensador apocalíptico Santiago Norrea fucking Moure. Continuamos hoy con las figuras retóricas que tantas vidas han salvado en un país donde llamar las cosas por su nombre puede ser mortal. La paradoja es la unión de dos ideas contrapuestas, ¿no? En ese sentido se asemeja mucho a la antítesis, pero va un poco más allá, ¿no? Ya que la paradoja aglutina en un mismo, como decirte, pensamiento, ambas ideas contrarias para expresar un sentimiento profundo. Por ejemplo, okay. Si el infierno es los otros, ¿el cielo vendría a ser uno mismo? No. Y si usted, por ejemplo, solo es el cielo, usted sola es el cielo, ¿interactuar conmigo sería como adentrarse en el infierno? No. Porque es tan negativa, todo eso. ¿Usted se considera una persona negativa? No. Es negativa. O sea, ¿cómo? Debía decir que sí para que quede positiva. Pero negaría lo que pienso. Es cierto. Entonces, en ese punto de ideas, si el infierno es los otros, ¿el cielo vendría a ser usted misma? No. Y vale. Corta. Es que huele como a marihuana, ¿cierto? ¿No? Ah, no, hay unos compañeros. Son dos policías que están fumando marihuana. Se ve que acaban de incautar una dosis. Hay una forma literaria que se llama la personificación y se basa en atribuir características humanas a animales o a objetos inanimados. La animación asigna cualidades animadas a seres inanimados. Un ejemplo, ¿no? Después del asesinato aplazado, solo se oirá la risa de los muertos. La animalización atribuye comportamientos irracionales a seres humanos racionales. Por ejemplo, el eterno acecha a la corte como un buitre. Y el tercero es la cosificación, ¿no? Que es aplicar características del mundo inanimado a seres vivos, ¿no? Por ejemplo, decir, el exfiscal Néstor Humberto Martínez es muy avión. ¿Con cuál se identifica? Me parece la tercera. ¿Por qué? Por las actitudes del hombre que ha tenido. ¿Le parece un avión? Me parece que sí, ha sido medio avión. ¿Y qué carajos es lo malo que ha hecho un avión para que lo comparen con Néstor Humberto Martínez? No, el avión no ha hecho nada malo. ¿Y qué tipo de avión sería Néstor Humberto? Un jumbo. ¿Un jumbo cargando una bomba atómica? No sé. Es una bomba atómica llamada Odebrecht. La metáfora se basa en la comparación de un objeto con otro en virtud de la semejanza entre ambos, ¿no? Por ejemplo, decir el tiempo es oro, los jóvenes son el futuro, o navegar en internet. Pero entonces, por ejemplo, decir que estos son los peores vinos, vino la guerra, vino la cuenta, no le vino o se vino, ¿clasifica también como metáfora? No. No, porque directo, ¿no? O sea, no se vino, pues de que no se vino. Y vino la guerra porque vino. ¿Qué es peor? ¿Decir no se vino o vino la guerra? En mi caso se vino la guerra. ¿No? Bueno, no se vino tiene solución. Sí. Pero se vino tiene solución. Se vino, pues es la solución. ¿No? Yo estoy hablando de metáforas. ¿Tú estás hablando de sexo?
Por la risa detecto que sí, estaba hablando de sexo. La hipérbole consiste en exagerar de forma extrema la realidad para otorgar al texto mayor intensidad y efecto. Veamos, ¿con cuál de estas hipérboles se identifica más y por qué? Primera, Colombia tiene un hambre que se muere y se lo he dicho un millón de veces. Segunda, Andrés Felipe no se robó un solo peso o reduciré la corrupción a sus justas proporciones. ¿Con cuál de estas hipérboles se identifica más? Con la primera. ¿Por qué? Pues porque es la más sensata, ¿sí me entiende? Cuando usted dice que Colombia se muere de hambre, pues no está diciendo nada, bueno, está diciendo simplemente algo que es un hecho. ¿Por qué no le dan eso a los niños de La Guajira que se mueren de hambre? ¡Mamerto! Pero bueno, también eso, reducir la corrupción a justas proporciones. Eso era Turbay. Eso era Turbay. Y ahí se nos empezó a dañar la cosa. Porque es que uno no puede darle a la gente la opción de escoger qué leyes cumple y qué no. ¿La proporción de quién? ¿La parte del tigre para ellos? Es cierto, es relativo. Entonces uno no puede volver la ley a algo tan relativo. Por ejemplo, usted prohíbe vender cigarrillos menudeados. Usted no puede garantizar que esa ley se cumpla. Usted le está mandando a la gente la idea de que puede colarse en el Transmilenio. ¿Por qué? Pues porque sí, ma, ¿eh? Porque hay leyes que no se cumplen. Entonces usted va corriendo la frontera, sí, ¿no es cierto? Y llega a Medellín. Claro, el problema es que vivimos corriendo la frontera, entonces perdemos el límite ético. No lo tenemos claro, por eso corremos la frontera, como estamos buscando a ver por dónde sale la vuelta. Bueno, y si lo dice un licenciado en filosofía y letras. Antes era, no. ¿Ya no? Antes era licenciado en filosofía. ¿Y ahora? Ahí me tocó la primera negación que nos dieron por la cabeza. Yo tengo un problema muy serio, ¿entiendes? Y es que yo, usted me ve a mí siendo habitante de calle, ¿eh? Pero para el Estado colombiano, yo no soy habitante de calle. No, porque yo es prácticamente vivo, clase media. Mi pobreza con dignidad, exacto. Entonces no me dan un vaso con agua. ¿Un bazuco? Un vaso con agua. Sí. No, eso era antes. No. ¿Te acuerdas que ya veo que usted me escuchaba a Miguel Rodríguez Arjona? Un vaso con agua. Bueno, vean. Esta entrevista, mire, ha terminado. En nuestra amada patria, la suavidad de la metáfora nunca logra superar la áspera crueldad de nuestra realidad. Mientras puedan, sigan siendo felices, y no lo digo de manera metafórica. Ese fue un informe de Santiago Moure para la Tele Letal. Bueno, lo que viene, nuestra autoproclamada sección de crítica destructiva para ahí. Martín de Francisco se alargará el pene en vivo y en directo. O bueno, no, porque ya está suficientemente alongado, pero atenderá las dudas de los pipicortos que ven este programa. Pep y Memo y el cubrimiento de la farándula nacional. Y nuestra invitada, la escritora Margarita Posada. Esta semana voy a ser yo quien los invite a no opinar usando el hashtag numeral la tele letal ni ningún otro hashtag. Porque ya saben, no digan nada, hagan silencio o los callamos. Ya regresamos con este bollo de mierda. Doña anciana, doña anciana, doña anciana, vieja loca, vieja orate, vieja jíbara. Bueno, ya estamos aquí con la sección que ha partido, en mil pedazos la historia del periodismo colombiano. Nos imitan, sí, y lo hacen bien. Nos han superado. Creo que en Telecafé ya hay una imitación excelente, superada totalmente. Pero ya está aquí, para ahí. Si va a seguir haciendo campaña, marica, ya va a acabar, deje la huevonada. ¿Por qué los tratamos así? Porque no merecen otro trato.
una persona que se robe el patrimonio de los mismos que lo eligen es un hijo de puta. Para ahí. Claro, claro, claro. Hay que respetar a la hijo de puta gente, yo siempre lo he dicho. Está a la altura de la gente con esos comentarios. Pero un señor, un viejo que se tiñe las canas de mono, sí, a mí me parece una locura. Es como una pelusa de mazorca. Bueno, doña anciana, ¿qué opina? Pues no oír bien, pero... Si es... Esa excusa de no oír bien, no. Solo todos sabemos que oye, y oye lo que si quiere oír. Las madres merecen respeto. Los hijos no. No tiene por qué, si tiene cólera con ellos. Las madres merecen respeto, mientras que los hijos no, ¿sí? El hijo varón no merece respeto. Los hijos también, pero si no respetan, pues los irrespetan también, porque eso es natural. Pero todos los corruptos no son unos hijueputas. No lo voy. No digas corrupto. Ensucias el programa. ¿Los falsos positivos fueron una política de Estado o no fueron? No fueron una política de Estado, porque ningún gobernante, ni ningún ministro, incluido el famoso ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, ordenó que mataran campesinos y los disfrazaran de guerrilleros. La orden pudo haber sido recibida equivocamente. Para ahí. Se los dijeron 10.000 veces. Es que hay algo peor que no entender, y es entender las cosas al revés. Y poner las botas al revés. Y ponerlas al revés. Entonces, este viejo querido señor Acevedo, de Memoria Histórica, pues no le parece sistemático llegar a casi 10.000 casos de falsos positivos. Muy querido él. ¿No? Sí, 10.000 no da para que sea sistemático. No da. Un millón de pronto. Claro, sí. Ahí sí. Pero ahí sí. 10.000 no. Doña Anciana. Pues según, hablando de los falsos positivos, que es una orden mal entendida. Claro. Claro. No habían dicho que gracias por mataran a la gente inocente, sino que los buscaran a los verdaderos. No. Gracias, doña Anciana. Sí. ¿Era para inflar las cifras y hacer creerle a la gente que se estaba ganando una guerra? ¿Que se estaba ganando qué? Niega la guerra. Lo dicho. Niega la guerra. Como de Acevedo. Es como que Acevedo. Yo no digo sino lo que me conviene. Como Acevedo. Veamos lo que sigue. Usted hablaba sobre medidas que se pueden contemplar en el mercado laboral. Yo lo que invito a los empresarios, con todos los beneficios que se consolidaron con la ley de reactivación, es que empleen más. Para ahí. Que empleen más, ¿cómo no se nos había ocurrido? Ese tipo revela, claro. Descubre realmente las mejores ideas. La solución contra el desempleo es que empleen más. Bueno. Ya está. Eso a algunos, pues a algunas personas no les va a gustar mucho, que empleen más, cuando lo que hay que hacer es buscar más rendimiento de la empresa y por lo tanto echar más gente. Bueno, eso sí también es bueno. Sí, es bueno. ¿Y cómo emplear más? Emplear. O sea, solo emplear. Hay que hacer es emplear. Emplear menos o más, pero emplear. Sí, exactamente. Doña Anciana. No, pues está bien que pida que pongan más empleo. Y que los habitantes de calle paguen impuestos. Son muchos que paguen impuestos. Mi señora, con toda razón, y la familia, no quieren que yo esté más en el Congreso. Para ahí. Que está hombre tierno, tan bueno. ¿Por qué no lo dejan descansar ya? ¿Por qué no lo dejan descansar, pobrecito ese señor? Mi familia ya me dice. No, él quiere, pero no lo dejan, lo vuelven a meter y lo vuelven a meter. La gente me dice, pero es que yo lo que quiero es ayudar. Claro, déjense ayudar, dice. Que lo dejen tranquilo allá en su finca pensando en Colombia, todo el tiempo pensando en Colombia. Piensa pensando en la familia colombiana en la mente, sí, pues eso. Pero eso le puede ocasionar estrés. Pero es que imagina él metido en la casa todo el tiempo. No se lo aguanta nadie. Esta ciudad de Bogotá jamás ha tenido un alcalde como usted. Para ahí. Bueno, esta ciudad de Bogotá jamás ha tenido un alcalde como usted. No ha habido uno peor. Fundaron por fin una religión en honor a Moreno de Caro, fíjate. Sí. Ahora, ¿quién le cree a este señor? Hablando así. Sin duda. Oye, este man está haciendo toda la vuelta bien. Está haciendo todo lo que debe hacer un candidato. ¿Qué está haciendo? Pues busca el apoyo de los cristianos. Está cantando. Está cantando, está bailando. Está prometiendo, está regalando detergente. Está diciendo que va a luchar contra la corrupción. Que va a luchar contra la droga, que no va a permitir que vendan droga, o sea, en los parques. Alguien con dos apellidos que son una amalgama que nos conmueve a todos los... Uribe Turbay. O sea, está luchando contra la corrupción. Un alquimista de la política.
Doña Anciana, ¿le gusta cómo habla ese viejo? Pues yo, se me hace raro luego ese señor que está ahí, ha sido alcalde. ¿Y insinúa que él es raro? ¿De Bogotá o de dónde? ¿Qué le parece raro? Porque ¿qué hay de raro en él? Dice que no ha habido un alcalde mejor que él, y a mí no me parece conocido, a no ser que sea de otra ciudad. Al lado de cada rey siempre hubo un profeta. Reciba el consejo de un pastor. Deje que la palabra del Señor anide en su corazón. Para ahí. Por favor, haga todo para convencer a los bogotanos que se dejen estafar. Y no sigas que estoy, que voto por ti. Que si sigues hablando así, voy a votar por ti. Que se dejen estafar. ¿Qué es lo que dice de los bogotanos que se dejan estafar? No, doña Anciana, no polarice más. No, qué disociadora, qué polarizadora. Bueno, qué pena, pero es que es muy Dios mío. No, pero no. Este señor, ¿por qué? No se ponga bravo. Santiago, dime. ¿Por qué él habla así? Porque puede, básicamente porque puede y quiere. Usted también se la pasa pensando en Colombia, ¿verdad? No, a ratos, pero no. A ratos. Hago oración. Pero no a toda hora, hago oración. Cuando hago oración por todos, hago oración por Colombia, por la paz. Cojámonos de las manos y hagamos una oración por Colombia, por favor, doña Anciana. Un mensaje a la juventud, doña Anciana. Una oración por Colombia. Por favor, sí. Señor, tenga piedad de Colombia. Ilumina a todos los gobernantes y toda la manera de conseguir doña la paz. Anciana. Te lo suplicamos, Señor. Esa Padre es la oración nuestro que estás en el cielo, Anciana, santificado. Ya, doña Anciana. Venga, doña Anciana, reino, para que hágase Colombia tu voluntad. Tenga piedad de nosotros. Dentro de las cientos de cartas que llegan diariamente a la Fundación El Fin Está Cerca, llama la atención la gran cantidad de dudas que tienen nuestros corresponsales sobre el exiguo tamaño de sus miembros viriles. Martín de Francisco se propuso acabar con el sufrimiento de estos miserables hablando con un experto en el tema. Veamos. Estamos con el doctor Mauricio Jiménez. Doctor, gracias. ¿En qué consiste exactamente la intervención quirúrgica, que es el alargamiento del cabecipelón, del trompiloco, pues? La cirugía consiste en la resección del ligamento que le da la sujeción a un hueso que se llama el pubis. Eso permite una exposición máxima de 4 centímetros de largo, que es lo que está, digámoslo, consumido dentro del pubis de ese ligamento. ¿Todo esto no va a generar algo traumático o puede generar complicaciones para estos menesteres, para el tema de desarrollarse? Todo el abordaje quirúrgico se hace por el dorso, por la parte superior, ¿sí?, por la parte inferior donde está el escroto con los testículos, donde va el cuerpo esponjoso con la uretra. ¿Qué tema tan agradable? O sea, es un tema apasionante. De verdad, la gente que está comiendo, que está probándolo mucho mientras cenan, es muy agradable esto. Bueno, entonces no hay afectación funcional, porque estamos lejos de todas esas estructuras. ¿Por qué se da en el conocido micropene? Es una verruga, hay casos que es una verruga casi, ¿no? Sí, es un tema más racial. En países asiáticos el pene es muy pequeño y eso obedece generalmente a una alteración hormonal, muy probablemente dependiente de la dieta, del tipo de comida que ellos prefieren. Hay otra anomalía peor, que es el pene enterrado. Hay pacientes hoy en día que la gente cuida tan mal su peso, que tienen un gordo en la barriga muy, muy prominente y pues no se encuentran el pipí. Claro, a mí me está pasando una barriga tenaz en pantaloneta, pues no se ve tanto vestido. Mi nombre es Edgar Fabiangelo Muñetón Guasá, de Apía Risaralda. Acontece y sucede que qué días me sometí a intervenirme quirúrgicamente el miembro viril para cargar de pólvora la artillería genital.
El cabecipuntudo no se termina de colocar tieso del todo y psicológicamente me cuesta que se me coloque no flácido a la hora de llevar a cabo el acto amatorio con la tía de mi mejor amigo que se dedica a laborar de manera sexual para así lograr un beneficio económico. No, lo que pasa es que tienes que cambiar de con quién entrena al cabecipeludo. Cabecipelón. Si él no está seguro porque la señora no es la indicada, porque la condición o la situación no era la mejor, venía de meterse una borrachera terrible, pues no va a funcionar. Llamo Droxwell Enrique Magaña Gallo de Mitú, departamento del Vaupés. Cuento con un aparato reproductor demasiado corto, pero supremamente generoso en grosor. Mi novio Johnson le dice Elmer Gruñón, porque siempre parece que estuviera haciendo mala cara. Yo cada que logro ir al sanitario voy y me lo observo levantándome el resorte de los interiores y está todo apeñuscado y en una tristeza única. Johnson David, mi parejo, cuando me desea vacilar el ambiente me le dice además de Elmer Gruñón el peloto, porque es como un bolón cubierto de pelos desgobernados y caóticos y cuando pretende recochar con este contratiempo que me ha tocado experimentar a lo largo de esto que hemos osado llamar vida, me pongo huraño y me coloco a tomar trago. O sea, es muy corto y muy grueso. ¿Y ese qué correo tan largo? Como un pelotón. Como... Sí, ese es precisamente uno de los beneficios de la técnica. Se puede o utilizar solamente el alargamiento o preferiblemente hacer aumento bidimensional, alargamiento y engrosamiento. Es como un masmelo, ¿no? Como un buñuelo, como una sema que no logra satisfacer al novio. A Po Johnson le dice. Bueno, Dubier Ernesto Bedoya, Sati Zaval de Mistrato Risaralda, nos escribe. Poseo como miembro una torcaza vieja y chorreada y enferma de anemia. Fuera de ello, con muchas dificultades para hacer chichi. Me operaron el este hace 6 años. Él venía trabajando bien, pero no sé si fue que me empecé a colocar licras muy apretadas y se me murió el pajarraco. Está como blandón y solo me agrada ir a baño a piscina en vestido de baño pequeño para ostentar ese dormilón. Pero cuando llega la hora de ponerlo juguetón, me toca hacerme el de las gafas y solo queda mamar gallo. Toca volver a intervenir de forma quirúrgica el trompetón. Él nos está describiendo es más un problema funcional, ¿sí?, que un problema dimensional, ¿no? Habría que ver si tiene algunos antecedentes, enfermedades que puedan afectar la erección, sobre todo vasculares. ¿Qué tanto afecta después de la operación ponerse boxers o ponerse calzoncillo apretado y pequeño? Es importante que en el posoperatorio reciente, entre los primeros 15 días, se utilicen prendas compresivas. ¿Qué puede pasar si una persona recién operada se deja unos boxers? Se va a inflamar mucho y pues puede pasar sustos porque el pene tolera grandes cantidades de acúmulo de líquido, se puede deformar. Se puede deformar, es decir, le salen chichones por todas partes. Usted no encuentra la punta, por ejemplo. Eso es grave porque no puede asearlo bien. Qué asco, bueno, y bueno, para que sepan, apenas se operan, la persona pues prácticamente tiene que andar en vestido de baño. Con tanga en Arizona. Sí, que le contenga el trompilizo, ¿no? Usted agranda huevas. No, pues carece de todo sentido en una bolsa extendible como es el escroto, eso pues difícilmente se nota. Pero bueno, hay gente que quiere ser más huevo, o alguien que quiere ser huevo. Pero no quirúrgicamente. Doctor Jiménez, gracias y pues que siga el triunfo, ¿no? Y que todo esté muy bien. Sección de entretenimiento a cargo de Pep y Memo. Y nuestra invitada, la escritora Margarita Posada. Ya regresamos con este pene tan pequeño. Aquí está Margarita Posada. Felicitaciones al programa por tener a Margarita. Bueno, ¿qué estás sintiendo en este momento? Me siento...
Llena de vida. ¿Sí? ¿Cómo se siente estar lleno de vida? Son vidas chiquitas, como las muertes chiquitas. Hay que acostumbrarse a eso, a no sentirse completamente vivo, sino aprovechar esos momenticos como de ricura. Claro. ¿Y qué pasa en Las Muertes Chiquitas? Cuéntanos. Las Muertes Chiquitas es el primer libro de no ficción que yo he publicado. Y acá está. Es bien lindo. Ya lo tengo. ¿Ya tiene repetido? Sí. Listo. ¿Mona repetida? Bueno. Sí, sí, me llegó. Es un libro de no ficción en el que realmente hablo de la depresión, que es una enfermedad que yo padezco y de la cual me costaba mucho trabajo hablar. No era capaz como de contarle al mundo entero que yo sufría de depresión hasta después de varios episodios que tuve y me di cuenta de que la cosa pues era bastante estable. ¿Cómo defines la depresión? La depresión para mí es como una evasión constante al dolor. Realmente no se parece en nada a estar triste. Ok. ¿Pero y cómo supiste que lo que tenías era depresión? Pues porque cuando me decían, no estés triste... Sí. Te daba rabia. Me daba mucha rabia y además no es una cuestión de voluntad. Yo siento que es como un cáncer de la voluntad. Uno realmente no puede, quisiera no estar en esa situación, pero no puede. Y bueno, pues también finalmente lo ven a uno los expertos y los psiquiatras terminan diciendo sí. ¿Y qué da más rabia, que le digan que está loca o que está deprimida? Pues loca a mí me gusta, la verdad. Yo creo que eso sí ya... Eso es Vox Populi. Claro, pero antes, digamos, han cambiado las cosas. En los 50, 60, era un insulto decirle loco a alguien. Ahora, pues digamos pero que no está mal. Margarita no tiene 60. Por ejemplo, cuando hablan de la edad y esas cosas, ¿también da rabia o no? ¿O ya pues yo ahora trabajo con centennials, ni siquiera trabajo con millennials. Entonces, pues sí, yo pensaba que yo nunca iba a ser la señora del perro. Y soy la señora del perro, en eso me convertí. Primo. Bueno, la medicación... puede ser muy buena, digamos, para tratar este tema, pero es complementario, no es lo sustancial. Sí, la medicación es como un antiinflamatorio para un futbolista que se jodió la rodilla, pues le ayuda a moverla para hacer una terapia. La terapia es lo que realmente lo que mejora a la gente. Pero la terapia, pues, es el territorio donde uno le puede echar la culpa de sus problemas a otra persona o inclusive a uno mismo, ¿no? Claro, no, siempre además van a tener la culpa los papás, ¿no? De todo. Eso pues sí. Yo creo que sí. Todo empieza en ser hijo o mamá de alguien. No, y me perdonas que sea tan enfático, la tienen y que se hagan responsables de sus errores. Lo traen a uno al mundo y después lo dejan ahí a la deriva. Pues yo no hacía otra cosa cuando me deprimo, no hago otra cosa que ir y tirarme en una cama a ellos, ¿no? Muy bien hecho, muy bien hecho. Pobres, ¿te gusta dormir en la mitad de ellos? Mi papá le parece patético que me acueste en su cama, pero yo creo que no hay un lugar en el que uno duerma más rico que en la cama de los papás. Me encanta hacerme en la mitad de mis papás, me encanta. No, sí, de verdad, me gusta mucho ir con zapatos. Sí, rico, sí. Rico. O a mí me encanta ir y visitar las tumbas de mis papás. Acostarte en las tumbas. No, me pongo en la mitad y a veces me quedo dormido, pero no me dice el señor, levántese, que esto no es para dormir. En el entierro, pues yo no, para en el dormir entierro, eternamente. Yo estaba en el entierro de la mamá de Santiago y Santiago llegó tarde y dijo, pero ¿qué pasa? Esto parece un velorio. Pues sí, me sorprendió eso. Esos comentarios, por ejemplo, ayudan a distensionar esas situaciones tensas, por ejemplo, en un velorio, llegar y decir, hombre, ¿pero qué nos pasa ni que estuviéramos en un velorio? ¿O las acentúan? Santiago es una porquería. Para mí lo más parecido a un velorio es la presentación de un libro, realmente. Con todo respeto por la editorial, pero de verdad, es como asistir al propio velorio. Tus miedos en las reuniones de trabajo, yo me identifico mucho con eso. Digamos, ir, pero vos no parecía así muy segura, hasta arrolladora a veces, ha sido Margarita. Sí, pero uy, no, hay lugares en los que de verdad uno no se siente como una reunión de trabajo, es lo más angustiante del mundo. Yo prefiero 7 citas con el psiquiatra. Cierto, sí. 7 o sea confrontaciones. Pero eso quiere decir que no te gusta trabajar. Sí, pues yo creo que de hecho yo desde chiquita quise ser escritora por eso. Y mi abuelito me decía, cuando le preguntan qué quiere ser cuando grande, diga que jubilada. Entonces sí, tiene mucho que ver. Pero no, yo puedo trabajar en la casa juiciosa. De hecho, soy más disciplinada y menos dispersa. Y hay reunionitis, ¿no? Hay mucho exceso de reuniones. Todo se puede resolver con un mail, amigos, dense cuenta. Es cierto. Es cierto. O con un aplacémoslo para la próxima semana. Que es hermoso, aplazar es una belleza. Cancelar, aplazar, por ejemplo. ¿Qué te genera cuando cancelan algo? ¿Qué sientes? Ay, como la química de tu cuerpo. Cuando dicen, mira, ya no podemos grabar. Ah, ah.
se abre un panorama gigante de tiempo y de espacio infinito, que estaba comprimido por la obligación. Siente uno lo mismo que cuando decían en los noticieros, hay paro y mañana no hay colegio. Eso es lo que uno siente. Es hermoso, sí. Pero miren, acá estamos y hay paro y acá estamos. Pero nos ha ido bien, fíjate. A pesar de ser tan vagos, pues aquí estamos. No lo digo por ti. Tú has escrito 3 libros. En el libro hablas de haber maltratado a veces a gente que trabajaba contigo. Apasionante ese momento. Sí. ¿Cómo era? ¿Qué les hacías? Y si has pedido perdón o eso te generaba mucha culpa después. Hablemos de esos eventos. Yo creo que uno cuando es bully hasta que se muera. Pues, ¿ah, sí? Para la muestra de 2 botones. Pero Santiago es buena persona. Él es bueno, él no es maltrata. Yo soy muy bueno y sin malicia. ¿Sí no entiendo que lo que estás bueno diciendo. Pero yo creo que uno de los momentos en los que es clave, digamos, que esculcar el porqué de la depresión es en esos momentos en los que uno está como en un high y está todopoderoso y cree que además es mucho más inteligente, en lugar de sentirse como cualquier otro ser de a pie. Sí. Y ahí es cuando uno empieza a ser, digamos, como soberbio o arrogante con, claro, personas que de repente además tampoco tienen la correa para soportarlo. Pues yo no creo que todo el mundo tenga la correa para estar sentado acá, por ejemplo. ¿Por qué mencionas la correa? O sea, ¿a ti te gusta como tratar a las personas como a tu correa? Perro, correa de castigo. ¿Esto es correa de castigo? No. No, tratarlo como solamente le doy algunos electrochoques de vez en cuando. Bueno, Margarita, ¿y cómo la estás pasando? Yo pensé que me la iban a montar, pero no estoy viendo nivel. Esto lo ven niños. Solo ven niños. No me pierdo este programa, no me lo pierdo. No, me encanta. Cállate, no nos mientas. No puede ser. Me gustan mucho, sobre todo, las entrevistas con médicos tuyas y las preguntas en la calle de Santiago, me encanta. Santi, felicitaciones. Pero sobre todo, no, perdón, no, miento. Lo que más me gusta es Doña Anciana. La invocaste. Doña Anciana. Doña Anciana. Es que es sorda. Normalmente, si ella oyera, vendría, acudiría. Me van a tener un dios sordo, eso sí queda. Yo vine acá por Doña Anciana. Ella disfruta el programa porque es sorda. ¿Colombia deprime? Colombia deprime, pero pues dicen que somos el país más feliz del mundo. Lo que pasa es que estar contento no es lo mismo. Es que decirle a un deprimido no estés triste es una ridiculez. Es como, claro, gritarle azúcar a un diabético. No tiene ningún sentido. No estés triste. Sí, no es una cuestión de una decisión que uno toma. Ni además se parece a la tristeza. Estar, claro, deprimido no es como estar triste. Cuando uno está triste le hacen falta cosas, pero cuando está deprimido no le hace falta nada. ¿Tú le quieres dar algún mensaje a nuestra juventud que vive pendiente de este programa? Yo claro que le quiero dar un mensaje a nuestra jóvenes juventud. De 50. Por favor, de la juventud. Si quieren ser algo en la vida, paren de ver esta porquería. Paren de ver esta porquería. Por más deprimidos que estén, se los ruego. Ya. No sean algo en la vida, ni sean alguien. Ya son alguien, así. Es increíble que hayas desperdiciado la oportunidad de dirigirte a la juventud colombiana para decirles eso. Bueno, entonces, vamos con los personajes. Vamos. Bueno, vamos con una escritora, Carolina Sanín, profesora académica. Carolina es una persona brillante, pero es... Me da miedo decirlo porque igual me va a caer encima, pero es como el loco del pueblo, ¿no? Es como que está gritando. ¡Ay! Entonces, ni todo siquiera el mundo, la loca. Dios mío, ¿qué es eso? No, Fresco, es que eso es el loco. Cámbiese de acera. ¿En serio? Carolina es muy inteligente, muy sensible. La respeto muchísimo. Pero se puso muy brava algún día conmigo porque le dije que se parecía al protagonista de Curb Your Enthusiasm, la serie esta. Ah, ya. Sí, la de... Del neurótico. Y me gritó, ¡yo no soy neurótica! Bueno, sí, no, pues una gran escritora, ¿no? Brillante, me encanta y realmente la respeto mucho más como escritora y como persona que pues cuando se mete en esas trifulcas que, sí, no, que no, hay que escoger las batallas. A este viejo tan querido, ¿verdad? Sí, un viejo que a mí me ha generado tan... Ay, qué linda foto, además. Me parece tan simpático. O sea, que yo no lo conozco a fondo. Ay, ese no fue el que te encontraste. Déjalo ver, míralo bien. Pero sí, ahí está todo él fue el que me encontré, sin duda alguna. Ah, el psiquiatra. No sé por qué le pegaste al perro, porque no lo menciono, pero... No, en donde Santiago Rojas, la primera vez que a mí alguien me dijo que estaba deprimida, me llevaron a donde Santiago Rojas, en mi pijamita. Sí, en mi, salió en mi sudadera amarillo pollo. Él estuvo ahí, no, él me miró con una mirada muy empática, fue...
realmente bonito ver a alguien tan poderoso como desprovisto de... ¿Y no sería un truco del analista? Que lo tenía como un arma secreta para generar un shock en ti. Santiago, o sea, Rojas no es analista. Bueno, psicoanalista. No. No, él receta las esencias de Bach. Claro. Ah, no, yo estaba hablando. Es un médico alternativo. Tráiganme psicoanalista de acá, pero hablemos de Freud. Santiago Rojas, son claro. Yerbatero. No, Santiago. Sí, pues yo es que yo creo que de todas maneras todas las drogas vienen de las hierbas. Pues, ¿tú qué tanto sabes de...? No. Medicina natural. Claro. Pero Darío te vio y él estaba en pijama, ¿no? En pantuflas. No, yo. Ah, ok. No ve a Darío en pijama y eso suena, era un choque, no. en una cosa inolvidable en la vida. ¿No? Parten dos la vida. Es un electrochoque, saberlo en pijama. Y sin pijama, peor. En calzoncillos. Bueno, en calzoncillo apretado, ¿no? No, él es más de boxer, creo. Él es más de pegante. ¿Tú prefieres el hombre en boxer o con... Tenidito. O con tanga. ¿Más tenito? No, yo creo que sin nada. Pero es que eso es muy incómodo. En tierra caliente, por ejemplo, uno sin nada. Pero es que no, son ellos los que tienen que preferir. Sí, uno no, para pero, qué va a preferir. Ah, no, pero, o sea, por yo prefiero quitarles los boxers y tengo una colección de boxers de novios, sí. ¿De verdad? ¿Pero sí, los lavas? O sea, de pijama. ¿Pero los lavas? ¿O? No, los vuelo todo el tiempo. ¿A ti te gusta? Esos lindos recuerdos. Un hombre debe ser, esta, si fuera una raza de perro, y tú decir, este hombre, esta raza de perro como hombre es la que me gustaría. Gran danés. Y digamos, ese tipo de imponente, amoroso, fiel, protector, un poco pedorro para mi gusto, pero sí, yo creo que sobre todo incondicional y tranquilo. O sea, que sea pedorro. ¿Ayuda en la terapia? Ay, sí, estoy hablando de usted. O sea, que sea pedorro, ¿no te importa? Y pues bien dotado, ¿no? Como pueden ver. Yo creo que él me está acordando. Eso lo ven niños, Margarita. O sea, ¿pedorro o pedante? Pedorrito. Pero digamos que no te importa eso en un hombre, o sea, que sea pedorro, por ejemplo, que tome leche. No, pues es que también, pues pueden escoger los momentos de los pedos, no tienen que ser dentro de la cama. Y si te echa la culpa, por ejemplo, eso pasa. Que pronto la situación es copada por un mal olor, indudablemente que procede del intestino. Para eso está el perro también. Y entonces lo bueno del perro es que hay a quien echarle la culpa. Claro, pues no, uy, el perro, qué pena. Pero digamos que tu parejo se tome, vaya a tomar leche y por allá atrás suelte toda esa miseria. ¿Está lento? No, pues suelte esa miseria, pues, y vuelve después, deja la miseria regada y llega a donde... ¿Es mejor que haga eso a que lo haga ahí o...? No, pues yo, no sé, yo sí soy incapaz de echarme un pedo frente a alguien. ¿Por qué? ¡Qué sorpresa! ¿Por qué? Danos una explicación lógica. No, pero es que hay gente que de verdad no se puede contener. Hay gente que no se puede contener. Caen, y uno sabe quiénes son. Que los ni siquiera amigos suenan. Uno sabe quiénes son. Claro, que es huelen, pero no suenan. Y siguen hablando como si nada. Y suena así. Hacen guerra, ¿no? Guerra. ¿Van a traer un proctólogo? No, pero es buena idea. Va a venir una proctóloga, se llama Flatulia. Bueno, vea. Ya. Y este tema nos lleva necesariamente al siguiente personaje. Ahí, por ejemplo, se le salió. No, de pronto alguien en cabina le aflojó y él reconoce que no es de él. No, para mí, no es de él. Ahí está enojado, dice, esto no es mío. Estaba hablando con Álvaro Uribe ahí y se le salió. Pero eso se le salió y el caldo también, se le salió todo. Se le salió con cheque, le salió girado ese cheque. No, pero ¿qué es esto? Se lo dejan hablar, ¿no? Es una cosa loca. Pero si vas a hablar mal de Yamit, si no. No, pues es que Yamit tampoco me ha tocado como jefe, sé que es furioso y que me tiene buenos bajadones como Julio. Pero, ¿Julio te vació? No, a mí no tanto, pero sí, pues, mejor dicho, sí hay como brío. Y yo creo que, de todas maneras, también en periodismo, cuando es en vivo, sobre todo, sí tiene uno como que ser como ese chef que grita, marcha, ta, 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 en la cocina, no es que estén bravos. Claro, pasemos entonces con una persona que se robó el corazón de... Mi amorcito, delicia, mejor dicho, objeto del deseo. ¿En serio? Número uno, mal, me encanta, no. Me encanta. Mire, a ver, vale, llenas con él para siempre. ¿Verdad? ¿Qué entonces te gusta? Vas a votar por él.
No, no creo que vaya a votar por él. Es que a uno le guste una persona de manera, digamos, como... ¿Qué será? ¿Cómo? ¿Trata de decirlo? Sensual. ¿En serio? No quiere decir que le parezca que puede ser el jefe de una nación, ¿no? Ya, pero no, ¿qué te...? No le ves con el perfil. Además que si votamos por él, pues realmente la que va a terminar siendo presidente, ya sabemos quién es, ¿no? ¿Bartucha? María Ángela. Ya. María Ángela Holguín. ¿Ah, sí? Él se separó. Entérate, están de novios. Es que él se separó no, y... No, claro. Están de novios, claro. No, no, esto es un chisme gigante, no. ¿María Ángela Holguín? Claro, a Claudia López. Es una mujer brillante, absolutamente brillante. De repente creo que a veces grita mucho y alguien tendría que decirle como... Pero es que también... Trate de calmarse, pues... A todas las mujeres en general, a mí también, ¿sí? Como que siempre sentimos y yo creo que además es verdad que pues nos pone la pata encima a los hombres, entonces tenemos que subir la voz. Sí, y yo creo que lo mejor para uno de verdad como ganarse el lugar como mujer es ser una mujer y no tratar de ser un hombre. ¿Y no les da rabia que les digan, oye, cálmese, tranquilícese? No lo hace. Claro, sí. Cuando uno le dicen cálmese o tranquila, esa tranquila es como yo estaba tranquila y ahora no estoy tranquila. Bueno, tranquila Margarita. Fue Margarita Posada aquí en la tele, muchas gracias. A ustedes gracias. Y ojalá que de verdad esta juventud que los vea lea mi libro Las Muertes Chiquitas, porque pues está bien no hablar a escondidas de lo que nos pasa a todos. Yo creo que todo el mundo está escondiendo el mismo antidepresivo en un cajón de la mesa de noche. ¿Y por qué chiquitas y no pequeñas? Porque es una alusión a los orgasmos femeninos. No sé si sabes que los orgasmos femeninos en francés los llaman la petite mort. No. Ah. No soy tan viajado. Je ne suis pas étudiant. Qué vaina, hola. Je ne suis pas étudiant. De orgasmo femenino sé algo, pero sí en francés sabes, no. ¿Sí? ¿O tú crees que los han fingido? No creo. ¿No? Yo sé reconocer. No, yo sí creo que han fingido mucho. Yo sí. Fingen en otras cosas, pero en orgasmo no. Cuando me dicen te quiero, por ejemplo, no me te queda amo, duda. Fingen. No me queda duda que han fingido. Bueno, se acabó esta porquería, ¿ya? Bueno, ya lo dijo no Margarita. No queremos parar. Ya nomás, Martín, por favor. Esto fue todo. Pretenden renovar el cubrimiento del entretenimiento tal y como lo hiciera César Castro en los años 90 con su sección Tras las huellas de las bellas del noticiero Krypton. Espérate, vos hiciste un cubrimiento del reinado de Cartagena para ese noticiero, ¿no? No me acuerdo. Bueno, Pep y Memo, no te lo puedo ni siquiera creer. Bueno, yo, ¿sabes que sí? Vos lo hiciste. Y eras el mejor amigo de César y de Felipe Zuleta. No, yo me acuerdo. No, yo me hice amigo, fue mi copresentadora, pero la sección se llamaba La Bella y la Bestia. Ella a veces decía unas cosas que yo le decía, pero un momento, aquí quién es la bestia, tú y yo. Ella hizo muchas veces de bestia, pero yo nunca de bella, eso sí. Bueno, entonces, Pepe y Memo, no te lo puedo ni siquiera ni por un segundo, creo. La bienvenida a nuestra nueva sección de entretenimiento con el patrocinio del Estadero Francisco Chona. La sección de entretenimiento era todo un éxito. Hasta ese día nefasto que viste esa noticia de puta mierda. Y endeudados y en líos con la policía, así inició la relación matrimonial entre el actor Mauricio Urquijo y la modelo María Gabriela Hiller, quienes celebraron su boda el pasado sábado en el Hotel Miami's de Santa Marta. ¿Y quién celebró esa santa ceremonia, No me digas que un cura, porque llamo a mis amigos cacoros del Vaticano a que lo expulsen. En el nombre de Franco, de Ordóñez y de Uribe, me niego a que sigamos con esta noticia. Este viejo godo enseguida se colocó todo escandalizado por lo de que era un matrimonio transexual. ¿Y esa es tu idea de entretenimiento, paladín de la mediocridad? Aunque tengo que admitir que por momentos
La noticia parecía divertida, ¿viste? Y la fiesta de Mauro Urquijo terminó en un escándalo de plata, ¿viste? Ya que la pareja de recién casado no pudo cancelar parte del dinero del salón de eventos. Ni el actor Mauro Urquijo ni su esposa estuvieron pendientes del cofre de cristal donde las personas invitadas depositaron la lluvia de lo que es sobres. En el puteadero nosotros hacíamos era lluvia de sobras, viejo hijo de puta. Hitler calculaba que por lo menos unos 50 sobres debían tener entre 100.000 y 200.000 pesos cada uno. Entonces eso daba como 5 millones de pesos. Pero ahí se dieron cuenta que los sobres no estaban. Solo había uno con lo que eran 50.000 pesos. ¡Esas cosas acontecen! Mira que en el puteadero los señores clientes, que eran normalmente lo que son traquetos y lavaperros, dejaban los fierros muy decentemente afuera porque allá ellos iban a ir a pichar y no a matar, ¿sí? Pero una vez se perdió una .50 que era de un doctor y entonces... ¿De un médico? ¿De un obstetra? ¿De pronto forense? No, de un doctor de que había hecho un doctorado andando con un doctor más importante. Y ahí se armó la cogeculos, oiga. Ante esta situación, María Gabriela y su esposo se dirigieron hacia la recepcionista para contarle lo que les había sucedido y le pidieron que les permitiera ver las cámaras de seguridad porque para ellos alguien se había llevado el dinero. Llegaron a un acuerdo con el hotel comprometiéndose a pagar una cuenta que supera los 3 millones de pesos. Así debe ser. Que los que se casan paguen todo. Hay noticias de última hora, cacorros. ¡Atención! Identificaron a un nuevo invitado que al parecer se caqueó la plata de los sobres. Aquí tenemos la imagen. Y no se ve nada, no se ve claramente, ¿no? Todo quedará envuelto con un manto de misterio, como todo lo que pasa en este país. Hasta aquí llegamos por hoy y no importa el error craso, aquí está Pepe. No, un momento. Hacerle un acercamiento. No. Es decir, un zunk en cada uno de los diferentes aspectos. No hay para qué querer ver eso. Esto está distorsionando totalmente. ¿A dónde querés llegar? ¡En ovos! ¡Ay, no! ¡Ay, cacorro! ¡Ay, viejo cacorro! Vos sos un amarillista. Vos sos uno de los periodistas sobornados por Odebrecht. ¿Y vos por qué estás ahí, ah? No, yo no soy, hombre. Yo soy amigo, lo reconozco. Soy amigo de Mauro. ¡Pero ladrón este! ¡Vamos al Piedro Ladrón! Yo soy un periodista respetable, por favor. ¿Ah? De verdad, ¿de que a dónde vamos a ir a parar con este viejo maricón? ¿Sabes a dónde vamos a parar? La casa de tu madre. Gracias. ¿A ti no te invitaron a ese matrimonio? No. No, sí me invitaron, pero cuando llegué no me dejaron entrar. Bueno... ¿Qué habrías llevado de regalo? Hubiera llevado una... Algo que le sirviera a los dos. Una pizza. Buen regalo, una pizza. Bueno, entonces... ¿qué la más? Próxima semana seguimos, ¿no? Sí, la próxima semana más cuenta chistes. Bueno, o menos, como ustedes prefieren. Bueno, gracias. Los esperamos la próxima semana. Hola. Sí, ¿tú? ¿Tú? No, tú no. Tú. ¿Te gustó esto? Perdona que te tutee. Si lo quieres volver a ver, Martín te va a dar una información. Sí, mira, la información es que pueden buscar los capítulos, ¿no? Los capítulos de la tele letal, este, puedes ver este, puedes ver este otro, o puedes ver este. O puedes ver este también. La vulgaridad es lo nuestro. Lo nuestro. Y es de todos, es la vulgaridad. Todos nos sentimos cómodos en la vulgaridad, porque somos vulgares. La ramplonería, la chabacanería. Y como ustedes, es importante. Ahora no los voy a tuitear. Como,
como usted es vulgar, tiene que ver esto. Esto, esto o esto. Gracias.